Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Zafa Barraza, formo parte del equipo de género de la FAO y tengo el gusto de ser la moderadora de la reunión del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar intitulado Acciones para el empoderamiento de las mujeres rurales latinoamericanas y caribeñas en un contexto de pandemia. Quiero también dar la más cordial bienvenida a las primeras damas y funcionarios que nos acompañan el día de hoy en calidad de panelistas. Le doy también la bienvenida a la señora primera dama Silvana Abdo, coordinadora general de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de América Latina y el Caribe, ALMA, y al señor Julio Verdeguer, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En el marco de la quinta edición de la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, iniciativa conjunta de FAO, ALMA, junto a 25 organizaciones de gobiernos del sector privado y organismos de cooperación en la región, se abre este espacio de diálogo en torno a los esfuerzos en favor del diseño e implementación de políticas y programas que desde un enfoque de género contribuyan al empoderamiento de las mujeres rurales. Estamos hablando también de mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes. La intención es favorecer que las mujeres rurales asuman un rol protagónico en el diseño e implementación de los planes de reactivación para hacer frente a las múltiples afectaciones y necesidades emergentes frente al COVID-19 y que el sector agropecuario en su conjunto se vea fortalecido. En el contexto actual frente a la pandemia, la suma de esfuerzos es más importante que nunca. Los países de la región han sumado a las iniciativas programáticas de beneficio a las mujeres rurales, acciones específicas en respuesta a la pandemia. Hoy escucharemos diversas iniciativas emprendidas por los gobiernos de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá y República Dominicana, en voz de las primeras damas, así como de ministros de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Social y de diversas instituciones gubernamentales. Cada uno de los países contará con 10 minutos para su participación. Después, una oportunidad de compartir, aprender y emprender iniciativas conjuntas de cooperación en la región en favor de las mujeres rurales. Iniciamos con las palabras de apertura por parte del señor Julio Verdeguer, quien además hará una revisión de los efectos del COVID-19 sobre la situación de las mujeres rurales de América Latina y el Caribe. Señor Julio Verdeguer, tiene usted la palabra. Muchas gracias a todas, muchas gracias a cada una de las cónyuges de los jefes de Estado y de Gobierno que nos acompañan, a las señoras y a los señores ministros. Nos hemos reunido hoy en condiciones que nunca hubiéramos deseado. Yo estoy seguro que ninguna de ustedes, cuando acompañaba a sus cónyuges en las campañas electorales, buscando la jefatura de los gobiernos y de los estados de sus naciones, imaginaron que iban a tener que lidiar con esta realidad a la que nos enfrentamos toda la humanidad. Pero estas son nuestras circunstancias y es nuestra obligación hacernos cargo de ellas. Las Naciones Unidas, a través de la CEPAL, ha estimado que la extrema pobreza general en nuestra región aumentará en 28 millones de personas. Si esa proyección se hace realidad, llegaremos alrededor de 75 millones de personas en condición de hambre. Algo más de uno de cada 10 habitantes de nuestra región en condición de hambre. Esto nos haría retroceder a la década de 1990. 30 años de retroceso. 30 años de esfuerzo, de trabajo, de muchos gobiernos, de muchos actores sociales perdidos en el camino. La pobreza rural se proyecta que aumentará este año en 24% y la extrema pobreza rural en un impresionante, nunca antes visto, 42%. Son 10 millones de habitantes rurales que se sumarán a esta condición espantosa en la que los ingresos no son suficientes siquiera para adquirir una canasta básica alimentaria. Eso no en otras regiones del planeta con un menor grado de desarrollo relativo. Esto aquí, en nuestra América Latina y el Caribe. Pero estas cifras no son un destino manifiesto, no son un partido ya jugado, son proyecciones.
Estas cifras son un llamado a la acción, un llamado a movilizarnos todas y todos en las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las empresas privadas, los parlamentos, los gobiernos, para impedir que estas proyecciones se hagan realidad. De los 10 millones de habitantes rurales que proyectamos que pueden caer en condición de extrema pobreza y hambre, casi 6 millones son mujeres. Caer en condición de extrema pobreza para ellas significa que esa mujer venderá su pequeño horno con el cual fabrica pan para vender, su telar con el cual elabora sus artesanías, las mercancías que tiene en la pequeña tienda que es parte de su vivienda, las semillas con las que debía iniciar un nuevo ciclo agrícola o los animales de los cuales obtiene la proteína animal que su familia necesita. Cuando una mujer rural se deshace de sus activos productivos para durar una semana más o dos semanas más, se inicia el descenso a un pozo muy profundo que nosotros los especialistas llamamos trampas de pobreza. A esas trampas se cae muy rápido, pero se tarda años, a veces décadas, en salir de ellas. Y respecto a estas mujeres que queremos proponer a ustedes pensar en un gran esfuerzo regional orientado a impedir que esto suceda. Proponemos que nuestro objetivo debe ser impedir que 6 millones de mujeres rurales caigan en extrema pobreza como consecuencia de la crisis del COVID-19. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo ayudando a esos 6 millones de mujeres a que puedan seguir haciendo lo que ya saben hacer, ser agricultoras, comerciantes, operadoras de pequeños restaurantes, talleres, tiendas, pescadoras, artistas, artesanas. Un programa que provea el capital necesario para que esos 6 millones de mujeres no deban deshacerse de sus activos productivos para sobrevivir unas semanas más, puede mantener vivos sus microemprendimientos y de esa forma pueden tener más opciones para escapar de las garras de la extrema pobreza. Un programa de ese tipo costaría apenas 0.2% del PIB regional. 0.2% del PIB regional y podría generar o retener alrededor de 10 millones de empleos. ¿Podemos entre todos pensar y construir un gran programa Alma de Microempresaria Rural? ¿Podemos ayudar a cambiar la realidad de estas 6 millones de mujeres que se asoman a la desgracia de la extrema pobreza? De eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Muchas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias, señor Verdeguer, por sus palabras. Hemos escuchado un escenario adverso que enfrentamos, y en particular un escenario adverso para las mujeres rurales de América Latina y el Caribe. Vemos también cómo se va recrudeciendo por la pandemia del COVID-19 el escenario, el incremento del desempleo y la situación de mayor vulnerabilidad en las zonas rurales. También se han esbozado brechas de género particulares que nos están haciendo un llamado frente al potencial desempleo, la caída de salarios, el acceso a servicios y recursos productivos estratégicos, pero también está haciéndose un llamado a enfrentar esta extrema pobreza que va recrudeciendo en nuestra región. Es importante también el mensaje que nos ofrece el señor Verdeguer en términos de fortalecer las acciones de cooperación y de acción conjunta. Cedo ahora la palabra a la señora Silvana Abdo, primera dama de Paraguay y coordinadora general de ALMA, quien dará unas palabras de bienvenida. Señora Abdo, el micrófono es suyo, por favor. Señor Julio Verdeguer, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Apreciadas Fabiola, Michelle, Rocío, Ana, Yasmín y un especial saludo a Raquel, primera dama de la República Dominicana, que a partir de hoy se integra a ALMA. Amigas y amigos, la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, ha creado un espacio de diálogo y concertación que bajo una modalidad de trabajo flexible y en su momento innovador, ha impulsado en el corto tiempo de un año numerosas iniciativas colectivas creando sinergias, apoyando las acciones de las autoridades y entidades competentes de nuestros países,
en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Para ello, ha identificado temas de interés común en los que se ha trabajado y se han establecido alianzas con organismos y asociaciones internacionales al fin de alcanzar los objetivos fijados. Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, liderada por la FAO, brinda la posibilidad de dar voz a aquellas mujeres que durante la pandemia continuaron produciendo alimentos para la seguridad alimentaria de sus familias y de nuestros países, sosteniendo sus hogares, tales como artesanas, pescadoras, pequeñas agricultoras y ganaderas, activadas en comisiones vecinales y organizaciones de base en sus comunidades, preservando el medio ambiente, las semillas, las plantas medicinales y articulando el relacionamiento ciudad-campo a través de la venta de sus productos en ferias locales. La pandemia del COVID-19 ha generado situaciones inusitadas para todos, que en el caso de las mujeres rurales ha acentuado las dificultades y propiciado la búsqueda de soluciones y buenas prácticas para poder seguir cumpliendo con sus tareas diarias y de producción. Dando visibilidad a esta compleja problemática, podremos reconocer, empoderar y valorar el trabajo productivo que realizan las mujeres rurales en nuestros diferentes países. Agradecemos a la FAO por la invitación para participar de esta campaña, a la que nos unimos comprometidamente junto con 25 organizaciones e instituciones, con el objetivo de destacar la labor de las mujeres rurales en la actual situación que han tenido que redoblar esfuerzos en sus actividades. Por todo esto, ellas tienen todo nuestro respeto y admiración y nos brindan un aliciente para que nosotras, desde ALMA, pongamos todo nuestro empeño y compromiso en hacer que nuestras sociedades sean apoyadas con más políticas públicas y más servicios estatales. Es un derecho humano fundamental, es su derecho humano. Hoy en Paraguay estamos trabajando para cambiar la realidad de las mujeres rurales, desde las políticas públicas, ya que no solo hemos promulgado la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, que ha sido elaborada en forma participativa con ellas, sino también hemos trabajado hasta lograr su reglamentación y que hoy sea una realidad. Esta ley y su reglamentación permiten una atención diferenciada para ellas, con un abordaje integral, considerando que instituciones de diferentes áreas, como educación, salud, crédito, viviendas, agricultura, tecnología, industrias, comercio e investigación se han aglutinado en una comisión interinstitucional para asegurar que los servicios que cada institución presta desde el Estado lleguen a las mujeres rurales en todos los rincones del país. A esto se agrega la reciente reglamentación de la Ley de la Agricultura Familiar, con un fuerte apoyo hacia las mujeres rurales. Para promover su autonomía económica, el Gobierno Nacional, a través de diferentes instituciones, impulsa políticas productivas
sostenibles de la agricultura familiar, promueve el emprendedurismo, el aumento de los conocimientos en derechos, administración, asociativismo y genera espacios de comercialización e intercambio de experiencias a nivel regional del Mercosur. Asimismo, capacita a las mujeres artesanas a fin de articular su producción con miras al mercado textil italiano. Para promover la seguridad alimentaria y nacional de las mujeres indígenas del Chaco paraguayo, se desarrollan proyectos de uso de tecnologías alternativas que tienen como objetivo mejorar su calidad de vida y también preservar los bosques nativos. Asimismo, para promover la inclusión socioeconómica de las mujeres rurales, se llevan adelante dos importantes programas de transferencia monetaria. El programa Tecoporá, que en guaraní lo nombramos Tecoporá y en español Vivir Mejor. Y el programa Tenonderá, Hacia Adelante, como estrategia para combatir la pobreza intergeneracional, beneficiando a más de 170.000 familias, de las cuales el 80% son mujeres rurales. Con la pandemia del COVID-19, los gobiernos de nuestros países se vieron obligados a implementar medidas sanitarias y de aislamiento social que afectaron las economías, por lo que requirieron acciones rápidas de apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias para sobrellevar esta situación. En este sentido, Paraguay generó nuevas acciones que favorecieron a la población, incluidas las mujeres rurales con el plan 50.000 huertas, mediante el cual se distribuyeron kits de semillas, insumos y asistencia técnica, capacitación y seguimientos de proyectos productivos, lo que benefició a un 61% de mujeres rurales. Asimismo, el gobierno nacional asistió con alimentos a familias y colectivos a través del programa Ñangarecó, Cuidémonos, con el beneficio directo a 61% de mujeres. Queremos también resaltar que el campo no paró, el campo sigue produciendo. Estamos 100% acompañando todo lo que es la parte de desde la siembra hasta la cosecha. Tenemos técnicos especializados y calificados dentro del departamento central que están asistiendo a todas estas fincas. Tenemos alternativas de buscar salida a los productos. Utilizamos en la temática de delivery, que es lo más recomendable en la época de pandemia. La frutilla en tu casa, ese es el proyecto. Llega a tu casa la frutilla con un costo que no se le recarga al producto. Estoy contenta y feliz verle a las mujeres rurales salir adelante, llevar el pan de cada día a sus hogares, que nosotras somos la fortaleza y estamos haciendo un papel muy importante en la agricultura familiar. Mi nombre es Elizabeth Aranta, soy del departamento central del distrito de J. Augusto Saldívar. Mi producción es la frutilla. En esta pandemia la producción nos está ayudando muchísimo. Estamos haciendo tales como ensalada de frutilla, o sea, mermelada de frutilla, tarta de frutilla y chantilly de frutilla, que nos ayuda muchísimo para el ingreso de mi familia también. Y para sobrellevar un poco y para que no nos falte nada, como se dice, el pan de cada día en nuestras casas. Yo me llamo Emilce Cabrera Ojeda, soy de la ciudad de J. Augusto Saldívar Central y trabajo en la huerta de hortalizas. Y durante la pandemia, que nuestros hijos no se van a la escuela, nosotros seguimos trabajando para poder sobrellevar los alimentos para ellos. Y trabajamos acá con las verduras, les plantamos de todo. Y así, para poder sustentar nuestra casa. Nuestros hijos se quedan en la casa y nosotros trabajamos de 7 a 7 de la tarde, digamos. Y así, sucesivamente. Nuestra oficina tampoco estuvo ajena a la situación sanitaria y generó apoyo alimentario a casi 200
63 mil personas con almuerzos diarios, kit de víveres y artículos de higiene. Al mismo tiempo que lanzamos una red nacional de voluntarios de salud que contó con la respuesta de 4.000 médicos voluntarios. Esta plataforma de registro voluntario fue compartida con la oficina de la Primera Dama de El Salvador. A través de una alianza estratégica con la Organización Internacional Italoamericana, nuestras artesanas se encuentran confeccionando alrededor de 35.000 tapabocas para dar seguimiento a las actividades del proyecto Apoyo a las Mujeres Artesanas Paraguayas en la cadena textil y de confección. Y todo esto sin dejar de desarrollar otros programas, como el apoyo a casi 10.000 mujeres que recibieron herramientas para su propio emprendimiento mediante la línea de crédito Cuñá Catupiry, Mujer Emprendedora. El programa Aicuaá, Yo Conozco, para que la generación de ingresos y capacitación y el proyecto Victoria, que se trata de la reconstrucción mamaria gratuita a mujeres sometidas a una mastectomía a causa del cáncer. Antes de finalizar, deseo reiterar la importancia de la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, a la que nos unimos con entusiasmo y optimismo, celebrando la vida de las mujeres rurales y su potencialidad como seres humanos que contribuyen día a día a la grandeza de nuestros países. Juntos podemos más, unidos con solidaridad y esperanza, alcanzaremos nuestras metas y objetivos, construyendo un futuro mejor y más próspero para nuestros hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras de bienvenida, señora Abdo, y el compromiso de alma expresado en esta iniciativa. También importante las palabras que nos ofrece respecto a las iniciativas que ha tomado el gobierno de Paraguay. El fortalecer las políticas públicas y los marcos legislativos para favorecer una coordinación interinstitucional en apoyo a las mujeres, sea facilitando accesos a mercados, impulsando iniciativas de emprendimiento a través de programas de protección social, entre otros. Importante también los testimonios de las propias mujeres que nos han compartido y las acciones emprendidas en torno a el COVID-19. Pasemos ahora a los siguientes panelistas. Tengo el gusto de presentar a la señora Rocío González, primera dama de Ecuador, y al señor Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería. Señor González, señora González, señor Guerrero, tienen ustedes la palabra, por favor. Mi saludo cariñoso para las primeras damas de ALMA, Fabiola, Michelle, Ana, Yasmín, Silvana y Raquel, y a los ministros de Estado que nos acompañan. Quiero agradecer a los representantes de FAO por invitarnos a ser parte de esta campaña que nos permite unir esfuerzos a nivel regional y compartir experiencias y buenas prácticas que sigan fortaleciendo el desarrollo de las mujeres rurales de nuestros países. El Ecuador posee, a nivel económico y social, un fuerte componente agrícola, por lo que nosotros como gobierno es fundamental, mancomunadamente, por un modelo de agricultura sostenible y resiliente en beneficio de las mujeres, sus familias y comunidades. En nuestro país, la agricultura familiar campesina garantiza más del 60% de la producción de alimentos nutritivos y accesibles para el consumo de los hogares ecuatorianos. Son aproximadamente 2 millones de mujeres las que se dedican a la agricultura y a la ganadería, representando a más del 40% de la mano de obra agrícola en el Ecuador. Día a día, las mujeres rurales producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos que llegan a nuestra mesa, garantizando así la soberanía alimentaria. También aportan con su trabajo reproductivo no remunerado, transformándose en el corazón de la agricultura familiar campesina y en el pilar de la subsistencia de millones de familias que trabajan en el campo. La pandemia de COVID-19 ha afectado al mundo entero. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha implementado acciones para contrarrestar la crisis a todo nivel. Desde el plan Toda una Vida, apoyamos con la entrega de kits de alimentos a las personas en situación de pobreza extrema, garantizamos los servicios de salud de manera oportuna, desarrollamos una línea de apoyo psicológico gratuito para la población y mediante el programa Super Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, acompañamos durante la emergencia sanitaria
a las mujeres rurales para que comercialicen de manera directa al consumidor más de 40.000 canastas con productos agrícolas. Desde el 2017 desarrollamos la Estrategia Agropecuaria para la Mujer Rural, construida de manera participativa con mujeres de todas las provincias del Ecuador. Hemos identificado sus principales necesidades y desarrollado estrategias como el crédito Super Mujer Rural, el cual promueve el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Este tema me gustaría que lo profundice el ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, Javier Lasso, quien nos acompaña en esta reunión y ha trabajado de la mano con las mujeres para el desarrollo de este proyecto. Doy paso a un breve video y posteriormente a la presentación del señor ministro. Por favor, adelante. Estamos sembrando un nuevo Ecuador. El presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, a través del proyecto Super Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, impulsan el desarrollo integral de 2 millones de mujeres que se dedican a la agricultura y ganadería en el Ecuador, quienes producen y nos abastecen con productos sanos, contribuyendo a la soberanía alimentaria y a la economía del país. Gracias al trabajo de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, que son el corazón de la agricultura familiar campesina, tenemos día a día alimentos saludables para consumir en nuestros hogares. Quiero destacar la sabiduría y el conocimiento de estas mujeres en el cuidado de la naturaleza. Ellas son las verdaderas guardianas de los saberes ancestrales que encierra el trabajo con la tierra. Las supermujeres rurales participaron junto al Gobierno Nacional, FAO, PMA y ONU Mujeres en la elaboración de la Estrategia Agropecuaria para las Mujeres Rurales, en donde identificaron sus necesidades y plantearon soluciones y mecanismos para implementar sistemas productivos sostenibles con enfoque de género. Como uno de los resultados se creó el crédito especializado Super Mujer Rural, que se ajusta al ciclo biológico del producto y a las necesidades de las mujeres que se dedican a actividades agropecuarias en huertos familiares o granjas. Este apoyo financiero se entregará en una primera etapa en las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Imbabura y Galápagos. Importante la mujer rural en el campo porque sin la chacra no hay vida. Con el apoyo del gobierno de todos en la emergencia sanitaria, las mujeres rurales han comercializado alrededor de 40.000 canastas con productos agrícolas directamente a los domicilios de los consumidores. Seguimos trabajando desde el programa Super Mujer Rural y la misión mujer del plan Toda una Vida en políticas y programas en beneficio de las mujeres rurales, quienes son ejemplo de sabiduría, liderazgo y emprendimiento. Hija, esposa, madre, agricultora. ¡Super Mujer Rural! El gobierno de todos. Muy buen día, muchas gracias, querida primera dama Rocío González de Moreno. Un cariñoso saludo a todas las primeras damas en esta alianza de cónyuges de jefe de Estado y sus representantes. Querido don Julio, un placer saludarlo a la distancia, espero que esté muy bien, así como todo su equipo. Yo quiero complementar las palabras de nuestra primera dama del Ecuador en esa visión que ha tenido el Gobierno Nacional de fomentar una verdadera política pública agropecuaria enfocada en el desarrollo rural, sobre la agricultura familiar campesina, fortaleciéndola, visualizándola mejor. En este marco, el gobierno ha establecido por primera vez una subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina especializada. Y a través de esta unidad se ha emprendido toda una ruta de trabajo, donde desde el año pasado, en la formulación de política pública para la agricultura familiar campesina, el componente de mujeres rurales tuvo un capítulo especial. Y inicialmente con 800 mujeres de todo el territorio nacional, se han emprendido talleres de formulación de esta política pública especializada paralelamente a las políticas desarrolladas para agricultura familiar campesina, donde también la FAO nos ha ayudado a establecer una línea de trabajo para los próximos 10 años como mínimo y que el presidente de la República ha dispuesto ya a emprender el Plan Nacional Agropecuario.
ya esta estrategia de mujeres rurales tiene resultados concretos. Es a lo que me quiero enfocar, tal como lo dijo nuestra querida primera dama, de cosas concretas, no solo en el marco de la pandemia, sino de una verdadera reactivación, ofrecerle esas herramientas que necesitan nuestras supermujeres rurales, como así le hemos llamado a nuestro programa, para poderlas ayudar a sacar adelante, para poder atender los problemas de necesidades básicas y también generar niveles de empleo y autoempleo, de valor agregado, de industrialización, de comercialización directa, que es importante. Uno de estos resultados concretos es el crédito especializado, tal como le dijo la señora Rocío, de crédito especializado para la supermujer rural. Nosotros hemos fortalecido el Fondo Nacional de Garantías, donde hay crédito, microcrédito evidentemente también, de forma individual y de forma asociativa para nuestras mujeres rurales, anclados a una política especializada zonificada. Es decir, tiene un diseño de ciclo biológico de acuerdo a la naturaleza del emprendimiento. Lo más importante, y en la forma que podemos servir mejor a nuestras mujeres rurales, es que la garantía nos permite aliviar y subsanar todas esas trabas, a veces tramitológicas, burocráticas, que evitan un mejor acceso al financiamiento. De forma coloquial, nosotros inclusive en el territorio les decimos sin la firma del marido, y eso es importante porque entusiasma que el apoyo a la mujer sea mucho más directo y mucho más práctico. La asistencia técnica ha sido muy importante, el sello de agricultura familiar campesina, donde las asociaciones de mujeres rurales tienen un espacio especial para visualizarlas mejor, para acompañarlas con acceso a herramientas, a semillas, a infraestructura para poder producir mejor. Lo más importante, que ya en el paso en que estamos, permite a las mujeres una comercialización directa. Estamos en el proceso de la elaboración del sello Violeta, de los espacios ya en la percha minorista, a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria, para que esa economía violeta empiece a dar esa visualización mejor de los emprendimientos de mujeres y los espacios de comercialización directa para estas organizaciones lideradas por nuestras queridas madres, nuestras queridas esposas. Les habla un hijo de una agricultora, por eso es que el trabajo ha sido muy bien coordinado con el equipo de la Primera Dama, también con las otras instituciones del Estado, y que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha sido uno de los componentes principales de la política pública hasta el 2030. Estos espacios de comercialización, no solo en el marco de la pandemia, se han podido aprovechar para una comercialización directa, sino que ya esta política pública, y por eso nos sentimos felices, va a trascender un gobierno. Esto ya es una política pública, no solo en marcha, sino ya que comienza a tener velocidad para los próximos años y que definitivamente nos va a permitir poderle dar ese papel protagónico para enfrentar los problemas de cambio climático, los problemas de excesiva intermediación, evidentemente los problemas en general de pobreza que tenemos todos que unirnos. Yo la felicito a todas ustedes, en especial a nuestra querida Rocío, por ese apoyo fundamental, ese apoyo tan comprometido que le ha dado a esta política pública, y que realmente esto marca una línea de trabajo que va a ser muy importante para los próximos años. Creo que hay algunos desafíos adicionales ya en la especialización de esta política pública, como por ejemplo incorporar la trazabilidad a los productos de nuestras mujeres rurales, que en la percha el consumidor conozca ese rostro social de la producción, pero sobre todo el rostro de la mujer detrás de ese emprendimiento que en la economía familiar campesina juega un papel protagónico. Así que les agradezco mucho, el espacio realmente es corto, pero les deseo lo mejor y por favor sigan apoyando a la ruralidad de toda América Latina y el Caribe, que realmente es necesario para sacar nuestra región adelante. Muchas gracias. Desde la misión Mujer del Plan Toda una Vida, trabajamos de manera coordinada con las diferentes instituciones públicas y privadas, la cooperación internacional y la sociedad civil, garantizando la implementación de una política pública que atienda de manera integral a este sector tan importante de nuestro país. La nueva normalidad por la pandemia llegó a transformar nuestra cotidianidad,
reafirmó lo indispensable que es el campo para las ciudades y nos recuerda la responsabilidad que tenemos en el cuidado de los recursos naturales para garantizar una alimentación sostenible, por lo que ahora, más que nunca, debemos fortalecer los programas de desarrollo del agro. Gracias al trabajo de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, que son el corazón de la agricultura familiar campesina, tenemos día a día alimentos saludables para consumir en nuestros hogares. Quiero destacar la sabiduría y el conocimiento de estas mujeres en el cuidado de la naturaleza. Ellas son las verdaderas guardianas de los saberes ancestrales que encierran el trabajo con la tierra. Nuevamente, quiero agradecer a todos por este importante espacio que nos convoca al intercambio de experiencias que enriquecen aún más el trabajo que realizamos con entrega, esfuerzo y dedicación en nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta rica presentación. Nos traen a la reflexión en términos de la importancia de la agricultura familiar, la importancia del papel que juegan las mujeres en la soberanía alimentaria, también la necesidad de iniciativas de emprendimiento económico, más que nunca en estos días, en el marco que ustedes han impulsado del programa Supermujer Rural, que tiene un bellísimo nombre. También nos traen a colación la importancia de la política pública dirigida al agro, una política pública inclusiva, donde el crédito es un eje fundamental y el desarrollo de capacidades para estas mujeres que siguen jugando un rol fundamental en el marco de la pandemia, pero también en nuestra vida cotidiana. Pasemos con las siguientes panelistas. Tengo el gusto de presentar a la señora Fabiola Yáñez, primera dama de Argentina, y a la señora Susana Mirazú, presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, quienes compartirán la experiencia de Argentina. Señoras, tienen ustedes la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos, en especial al señor Julio Verdaguer, a usted, señora Alejandra Zafa, y a nuestra coordinadora de ALMA, Silvana Abdo, y a todas mis pares. Es un placer inmenso poder volver a encontrarnos, aunque sea en esta nueva modalidad virtual que nos toca vivir por estos tiempos. Esta campaña que lanzamos formalmente el pasado 29 de julio nos convoca a trabajar con una mirada regional para contribuir en el camino del empoderamiento de las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las migrantes y las afrodescendientes. Quiero contarles que en esta quinta edición de la campaña de Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, estamos trabajando mancomunadamente tanto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que es coorganizador, como con los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se creó justamente con la llegada de este gobierno. Estamos convencidas de que esta campaña tiene que ser el motor no solo que visibilice el tema, sino que ponga en la agenda pública con la entidad que merece, porque en nuestro país queremos atender las situaciones particulares, pero también tener una mirada por el potencial de las mujeres rurales. En este contexto es necesario mostrar el poder transformador de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, ante un contexto complejo de desigualdades estructurales y desafíos sociales, económicos y ambientales, que se agrava justamente con el impacto de la pandemia del COVID-19 en toda nuestra región. Yo soy del interior de la Argentina, de Villa Regina, provincia de Río Negro, desde una provincia en la que los vientos azotan con fuerza en el invierno, las escarchas no dan tregua, las heladas ponen a prueba la entereza de los pueblos, y también tuve la oportunidad de recorrer el interior de la provincia de Misiones. Vi que las manos de las mujeres rurales cuentan con una historia de lucha, de sacrificio, de no bajar los brazos, de afrontar todas las vicisitudes que se les presentan. Y siempre, pero siempre, vi que las mujeres están ahí, firmes, cuidando no solo a su familia, sino los cultivos y nuestra tierra.
Por eso siento que es fundamental que podamos promover acciones de sensibilización y concientización, así como enriquecernos con los testimonios y experiencias en un rico intercambio regional que demuestren el rol productivo de las mujeres. Tenemos que confiar en el enorme potencial de contribución que tienen las mujeres. Me enorgullece contarles que por primera vez tenemos en nuestro país una presidenta mujer del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una institución que, como ahora muy bien les contará su presidenta, tiene representación en las 24 provincias que componen todo nuestro territorio nacional. Por eso quiero ceder la palabra a su presidenta, la ingeniera Susana Mirazú, para que brevemente les cuente los ejes y objetivos que se plantean en esta gestión. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la posibilidad de participar y muchas gracias a nuestra primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez. Las problemáticas de las mujeres rurales son complejas, confluyen muchas cuestiones. Esta complejidad suma la coexistencia del ámbito productivo y doméstico en un mismo espacio, las carencias de infraestructura en el medio rural y la falta de oportunidades a condiciones objetivas de participación en el sistema productivo. Por eso, desde esta gestión de gobierno, con el compromiso por la inclusión y la equidad, buscamos con políticas activas, inclusivas, contribuir a la erradicación de las situaciones de inequidad de género que todavía persisten en el ámbito rural. Las mujeres son sujetos claves en la producción agropecuaria, han trabajado a la par de los hombres sin acceder a los mismos derechos y continúan teniendo menor participación en los espacios de decisión y en el control de los recursos productivos. Por citar algunos ejemplos, en la región del noroeste argentino solo un 4 o 6% son propietarias mujeres. Y si bien las disposiciones legales que regulan la posesión de la tierra dan igual derecho a varones y mujeres, los sesgos de género continúan legitimando la concentración masculina de la tierra. El acceso a la tecnología también merece particular atención, observándose brechas entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas. La participación de las mujeres en las distintas organizaciones agropecuarias, familiares, va en aumento. El 44% de los agricultores familiares son mujeres, pero estos porcentajes disminuyen en los casos de roles de conducción de las organizaciones. Desde los distintos ministerios e institutos descentralizados se viene trabajando fuertemente para potenciar sinergias y promover y fortalecer el rol protagónico de las mujeres rurales en todo el territorio argentino y desarrollar espacios de articulación de capacidades y coordinación entre los distintos actores que integran el sistema agroalimentario argentino. El ProHuerta, que es un programa de seguridad y soberanía alimentaria que alcanza 4 millones de personas y que aporta la producción de alimentos saludables y producciones agroecológicas, tiene 9.100 promotores y promotoras, de los cuales 67% son mujeres. Esta coordinación de acciones tiene como estrategia la transversalidad de género para lograr la igualdad de oportunidades a partir de las diferentes trabajos y acceso y uso y control de los recursos naturales, productivos y sociales. Y vale destacar la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, para garantizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Acción, creada también por el presidente Alberto Fernández, desarrolla muchas actividades y campañas para fortalecer la perspectiva de género, como Cuidar en Igualdad, Plan Nacional de Acción contra las Violencias, y también promoviendo el desarrollo de protocolos y recomendaciones para abordar las situaciones de violencia de género en este momento de pandemia.
También se han iniciado trabajos en relevamiento de la caracterización de las tareas de cuidado en el ámbito rural. En síntesis, las acciones de las políticas públicas apuntan a incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos institucionales, generar conocimiento y estrategias de intervención, considerando los temas de violencia, mujeres y trabajo, agropecuario, biodiversidad, desarrollo comunitario, como también así acciones sobre derechos de la niñez y la adolescencia. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hay una plataforma que es un espacio de trabajo, de articulación de capacidades y coordinación de acciones con actores territoriales en todo el país para poder aportar y mejorar las condiciones de vida de la mujer rural, identificar buenas prácticas con un enfoque de derechos humanos y aporte al desarrollo de políticas públicas en el sistema agropecuario y agroalimentario. Trabajamos entonces con un fuerte compromiso y políticas activas por los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesantísima presentación que nos han compartido. Sin duda, importante para nuestra región. Nos están hablando de la importancia de las acciones coordinadas entre las instancias de gobierno y los actores del desarrollo. También nos están trayendo a colación la importancia de que nuestra agenda pública retome el tema de las mujeres rurales como un tema central, hacer visible el poder transformador de las mujeres frente a una realidad adversa, no solo en la emergencia sanitaria, sino también con los otros retos que estamos enfrentando de carácter económico, de seguridad alimentaria, de nutrición y medioambientales. También nos están hablando de la complejidad de las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales en los espacios privados y públicos, y el compromiso en términos de una política inclusiva y de equidad para abrir espacios en la toma de decisiones de las mujeres y también favorecer el acceso a recursos estratégicos como son la tecnología, el crédito, entre otros. También importante el tema de infancia y adolescencia, que juegan también su rol relevante en este periodo. A continuación, seguimos con las presentaciones de los países. Tengo el gusto de presentar a la señora Michelle Bolsonaro, la primera dama de Brasil, quien nos hará su presentación. Por favor, señora Bolsonaro, tiene usted el micrófono. Primeramente, yo gustaría de agradecer a nuestra presidente da ALMA, Silvana Ábido, pela acessibilidade, pela iniciativa de levar informação à comunidade surda latina. Primeramente, quisiera saludar a la señora Silvana Abdo de Paraguay, que por su iniciativa de llevar a cabo acciones que puedan fomentar el trabajo junto a la comunidad sorda. As nossas primeiras damas, Fabiola, Cecília, Rocio, Ana Garcia, Silvana, Yasmin, Raquel. También saludo a las primeras damas, Fabiola, Cecilia, Rocío, Ana García, Yasmín y Raquel. Representantes regional da FAO. Además del representante regional de la FAO. Directora Nacional de Fundación para Promoción y Desarrollo de la Mujer del Chile. La directora nacional de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer en Chile. Ministro da Agricultura e Pecuária do Equador. El señor ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador. Chefe de gabinete do ministro de Agricultura e Pecuária de Honduras. Jefe de los despachos del ministro de Agricultura y Ganadería de Honduras. A presidente do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina. Así como a la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Aos nossos intérpretes. A todos nuestros intérpretes. Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Nosso principal objetivo com a campanha de mulheres rurais, Mulheres com Direitos no Brasil, é promover a autonomia das mulheres rurais. E para isso, estamos desenvolvendo políticas públicas para assegurar a igualdade dessas mulheres
no acesso aos recursos produtivos e financeiros. La campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos de Brasil, tiene como principal objetivo el fomento de la autonomía de las mujeres rurales y para eso desarrollamos políticas públicas orientadas a asegurar la igualdad de acceso, el empoderamiento a los recursos financieros y productivos a estas mujeres. O Brasil rural é diverso, composto de diferentes raças, etnias e povos. E as mulheres são o grande motor que impulsiona a produção de alimentos em nosso país continental. A elas devemos igualdade de direitos e oportunidades. El Brasil rural es diverso y está conformado de diferentes razas, etnias y pueblos. Las mujeres son el gran motor que impulsa la producción de alimentos en nuestro país continental. Les debemos a ellas los mismos derechos, la igualdad y oportunidades. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, Damaris Alves, tem ampliado a campanha de enfrentamento à violência contra a mulher do campo e da floresta por meio do Disque Denúncia e de ações do Ministério nos estados. Viver sem violência também é um direito da mulher rural, indígena e quilombola. La ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, Damaris Alves, amplió la campaña de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres campesinas a través de la línea telefónica y acciones que son oriundas del ministerio y que llegan a los estados, pues vivir sin violencia es también un derecho de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, quilombolas en nuestro país. Gostaria de compartilhar a historia de Diná Pagoyá Suruí, agricultora, cafeicultora, esposa e mãe de 4 filhos. Diná tem 34 anos, mora na aldeia Ticã, no município de Cacoal, Rondônia. Trabalha na lavoura há mais de 20 anos com o plantio de café, mandioca, banana, cará e outras culturas. Ela e o marido foram os campeões de um concurso de qualidade dos cafés robustas amazônicos, que é destinado aos indígenas do estado. Nas palavras de Diná, as mulheres querem fazer as coisas sempre melhor, planejam como vão fazer e depois como vão aplicar na família o que conseguem ganhar. Assim, vão ajudando no sustento de sua família. Me gostaria de compartilhar com vocês a história de Diná Pagoyá Suruí, que es una campesina, cafetalera, esposa y madre de 4 hijos. Diná tiene 34 años y vive en el pueblo Ticán, en la municipalidad de Cacoal, Rondônia. Lleva más de 20 años trabajando en el campo, en el cultivo de café, yuca, banano, ñame y otros cultivos. Ella, así como su esposo, fueron los campesinos que ganaron un concurso de cafés de calidad robustas amazónicas, que está dirigido a los pueblos indígenas de este pueblo y estado. En palabras de Diná, las mujeres quieren hacer las cosas siempre mejor, planifican cómo lo van a hacer y luego cómo van a aplicar en la familia para que así puedan ganar un poco más y, por supuesto, ajudam a manter a sua família. Vamos trabalhar juntas para que essas mulheres tenham seus direitos respeitados e os seus sonhos realizados. Agora nós assistiremos um vídeo da nossa ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, ministra Tereza Cristina, que não pôde estar presente, pois está acompanhando o nosso presidente em viagem. Trabajaremos juntas para asegurarnos de que estas mujeres tengan sus derechos respetados y sus sueños se hagan realidad. A continuación, vamos a ver un video de nuestra ministra de Agricultura y Ganadería, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, puesto que ha sido invitada a acompañar al señor presidente en un viaje. Es con satisfacción que participo de este webinar que irá debater ações para a valorização das mulheres rurais latino-americanas e caribenhas no contexto da pandemia,
como parte da 5ª edição da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Esses anos de experiência do Brasil na campanha possibilitaram mobilizar um grupo importante de instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil com o objetivo de melhorar a vida das mulheres do campo. Elas que são fundamentais na produção e abastecimento de alimentos no Brasil e nos demais países da América Latina e Caribe, trabalhando na criação de animais, na horticultura, aquicultura, pesca, produção de sementes e mudas. Com a pandemia, que afetou a agropecuária e coloca as mulheres rurais em situações de mais vulnerabilidade, o Ministério da Agricultura irá fazer mais e além. Com o apoio da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da ministra Damares, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, vamos buscar parcerias para implementar ações concretas e dar viabilidade ao trabalho produtivo das mulheres do campo. O trabalho dessas mulheres tem enorme potencial econômico para que avancem o que elas precisam: acesso à assistência técnica, crédito, terra, cooperativismo e ter condições de gerar mais renda fruto do seu esforço diário. Para garantirmos a segurança alimentar em nossos países, devemos dar atenção especial ao papel das mulheres rurais. E para construirmos o mundo que queremos pós-pandemia, devemos trabalhar para eliminar as barreiras que impedem o pleno desenvolvimento econômico e social destas mulheres, sem deixar ninguém para trás, como nos propõe os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS 2030. Um grande abraço a todas vocês. Muchísimas gracias por esta presentación, señora Bolsonaro, y también la última presentación. Un gusto que pudo por esta vía también compartirnos la experiencia de su colega. Esta experiencia nos trae a colación importantes elementos. Uno es la política pública que favorece una inclusión y un acceso a recursos productivos estratégicos, fomentando la autonomía de las mujeres. Esto ha sido una idea central que nos compartieron a lo largo de la presentación. También nos traen y suman a la exposición de desafíos el tema de la violencia hacia las mujeres. Una situación que se ha recrudecido en toda la región y digamos globalmente. También nos traen la importancia de reconocer que las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales, las mujeres indígenas y afrodescendientes, son diferentes, son específicas y merecen por ello estrategias también dirigidas a la particularidad de las dificultades que enfrentan. También nos hablan de historias de vida que nos ofrecen lecciones para la vida, ¿no? Y reconocen finalmente el importante papel de las mujeres en la producción de alimentos y en la superación de las dificultades que se enfrentan actualmente en el campo. Muchísimas gracias. Pasamos a continuación con nuestro siguiente grupo de panelistas. Tengo el gusto de presentar a la señora Paola Díez, directora nacional de la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMO, quien nos va a compartir la experiencia de Chile. Señora Díez, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. En esta ocasión represento a la primera dama de Chile, Cecilia Morel Montes, quien comparte un cariñoso saludo con todas y todos ustedes. Quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro, muy particularmente a la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo, por organizar y convocarnos una vez más a compartir nuestro trabajo y nuestras experiencias. Saludar a don Julio Verdegué, como representante general de FAO, y Alejandra, por supuesto, Alejandra Zafa, miembro del equipo de género de las oficinas de FAO para América Latina y el Caribe. Saludar a todas las primeras damas que concurren a este encuentro y que conforman ALMA, una preciosa iniciativa, a todas las autoridades que las acompañan y a todos y todas los que nos escuchan.
Hoy día conversaremos y hablaremos sobre un programa especial que tiene el gobierno de Chile, que es el programa Mujeres Rurales, independientes a las múltiples iniciativas que tiene el gobierno, en particular con las mujeres rurales y con las mujeres del país. Pero este es un programa antiguo y que queremos compartir porque es muy específico para la problemática de las mujeres rurales en Chile. En Chile existe 1.085.000 mujeres que viven en los sectores rurales. De ellas, 133.000 mujeres son trabajadoras agrícolas asalariadas. El resto son mujeres que están trabajando sus propias huertas en los campos. Y de la agricultura familiar campesina indígena, abastece el 70% de la población en Chile, de la alimentación en Chile. Es un muy, muy alto porcentaje. Como gobierno de Chile, estamos trabajando muy estrechamente con las mujeres rurales desde hace muchos años, gracias a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, que pertenece a la red de fundaciones de la Presidencia de la República, que es presidida por Cecilia Morel Montes, la primera dama, y yo soy su directora ejecutiva. PRODEMU es una institución que fue creada en el año 1990, cuando Chile vuelve a la democracia, y su objetivo es facilitar la participación, organización y el desarrollo integral de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, las mujeres que más lo necesitan en Chile, promoviendo su empoderamiento, el conocimiento de sus derechos e impulsándolas a alcanzar una mejor calidad de vida y autonomía integral. Trabajamos en Chile a través de la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer con 60.000 mujeres en todas las regiones del país, a través de capacitaciones que se implementan en un trabajo de rutas de aprendizaje en las áreas del desarrollo personal de ellas, las habilidades parentales y el fortalecimiento de sus familias, el desarrollo y el conocimiento de la cultura, fomentamos y capacitamos el liderazgo social, fomentamos la creación de redes y organizaciones entre ellas, capacitamos para el empleo dependiente, para el empoderamiento en general y, por supuesto, para el emprendimiento rural. En todos estos talleres el enfoque de género está inserto como un pilar fundamental. El año 1992, PRODEMU, en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, que depende del Ministerio de Agricultura en Chile, dieron vida al programa Mujeres Rurales, el cual está orientado exclusivamente a mujeres pertenecientes a la agricultura familiar campesina y que busca potenciar la autonomía económica, la autonomía física y la toma de decisiones en las mujeres participantes. Las mujeres rurales en nuestro país se enfrentan la triple jornada laboral, que considera las labores domésticas del hogar, el cuidado de hijos, hijas, adultos mayores y enfermos de la familia, pero se les suman las tareas productivas del cultivo para el consumo familiar a través de huertas y también el desarrollar un emprendimiento o trabajar fuera del hogar. Esto hace que tengan una enorme carga de trabajo. Decimos entonces en Chile que el campo se ha feminizado. El hombre se ha ido a estudiar o a trabajar a la ciudad para generar mayores ingresos y tener mayores oportunidades, participando así él del espacio público en la sociedad. Sin embargo, ellas, las que se han quedado en el campo rural, en el mundo rural, más aisladas y en el espacio privado, sin poder contar con la corresponsabilidad necesaria para su desarrollo personal y laboral. Con esta realidad, las brechas de género en el mundo rural en Chile persisten con mucha fuerza. Es así como el 48,1% de los hogares rurales reconoce al hombre como jefe de hogar, siendo ellas muchas veces las que ejercen este rol. El 46% de las mujeres rurales no ha completado su educación escolar y cerca de un 8% está en el analfabetismo.
Las mujeres rurales declaran como ingreso promedio la cantidad de 250 mil pesos chilenos, lo que equivale a un poco más de 300 dólares. Pero a pesar de estas brechas difíciles de abordar, las mujeres rurales salen adelante y aportan un valor patrimonial no siempre reconocido, que es el de preservar y transmitir la cultura ancestral y las tradiciones más profundas de nuestro Chile. Son ellas las que cuentan la historia y las costumbres de su pueblo, la de sus familias, y conservan su idioma en el caso de los pueblos originarios. Tienen una enorme labor como guardadoras de semillas nativas, las que intercambian en ceremonias y rituales, preservando las técnicas de producción ancestrales y contribuyendo con la labor reproductiva en los lugares más remotos de nuestro país. Pero, ¿cómo opera el programa Mujeres Rurales en Chile? Tiene tres enfoques importantes. Uno es el enfoque asociativo, porque se ejecuta a través de grupos de mujeres, máximo de 10 mujeres. Máximo de 10 mujeres. Y la asociatividad, lo importante que tiene es que conserva, desarrollan el emprendimiento y se comercializan en conjunto, mirando hacia la conformación de cooperativas. En segundo lugar, tiene un enfoque étnico muy importante, pues el 24% de los participantes pertenece a alguno de los 9 pueblos originarios. Por último, el enfoque asociativo, el enfoque territorial, llegando a zonas muy aisladas, cordilleranas, costeras, desérticas y sur austral. La ejecución del programa dura 3 años, con acompañamiento permanente y capacitaciones en 4 ámbitos. Técnicas del rubro productivo, que son hortalizas, cultivo de flores, artesanía, avicultura, apicultura, ganadería, entre otros. Herramientas para el empoderamiento personal que potencien su desarrollo personal, reconocimiento de sus derechos y habilidades y competencias propias. Capacitación para el desarrollo organizacional, porque son grupos de 10 mujeres, y herramientas para el trabajo asociativo y la generación de redes. Y capacitación para la gestión del emprendimiento, para que sea sustentable en el tiempo y para mejorar la comercialización de sus productos. Hemos tenido grandes logros con este programa. Las egresadas manifiestan que han generado conciencia de su aporte a la ruralidad, conciencia de sus derechos y de su valor como mujeres, como productoras y como agentes relevantes dentro de la seguridad alimentaria en Chile. Las participantes pertenecen a hogares de alta vulnerabilidad, siendo este programa el primer impulso para llevar a cabo un emprendimiento y así salir del hogar al que se sienten destinadas debido a la cultura de poder que tienen los hombres, sobre todo en el campo chileno. El 75% de los grupos de mujeres que se conforman bajo este programa Mujeres Rurales permanece unido después de finalizado el programa de 3 años, continuando su emprendimiento. Y gracias al aporte monetario con recursos del Estado, le permite a las mujeres generar recursos propios, impactando su autonomía económica, además de contribuir a la economía del hogar, mejorando su calidad de vida y la de su grupo familiar. Finalmente, y uno de los, por lo cual nos enorgullece este programa y uno de los aspectos más importantes, es que en marzo del 2018, ONU Mujeres convocó a Prodemu a Nueva York para exponer la metodología de intervención del programa Mujeres Rurales ante los países miembros, con el objeto de replicarlo.
En mayo del 2019, PRODEMU recibió a la Delegación Mujer en el Emprendimiento con representantes de las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, a quienes se les presentó el trabajo que hacemos en PRODEMU con las mujeres para avanzar en su autonomía integral. En especial el programa Mujeres Rurales, recurriendo y concurriendo la delegación a visitar en terreno los distintos emprendimientos rurales. Quisiera invitar a todos los países, a las primeras damas presentes, cuando así lo estimen, para conocer en terreno más de esta iniciativa, que va camino a una política pública y que pone al centro de ella a la mujer rural en Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta rica presentación. Creo que nos aporta, nos presentan brechas de género importantes que limitan la participación de las mujeres. Hablamos de oportunidades en términos de empleo, de educación, pero también nos ofrecen una propuesta interesante, el PRODEMU, una estrategia de acción con resultados probados de tiempo atrás que también se suma a las lecciones que podemos aprender para toda la región. Pasamos a continuación entonces con nuestro siguiente grupo de panelistas. Tenemos la participación de la señora Ana García de Hernández, primera dama de Honduras, y del señor Mauricio Guevara, secretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería. Señores, el turno es suyo, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarnos a participar esta mañana en este importante evento que tiene como objetivo mostrar la realidad de la mujer rural a nivel de toda Latinoamérica. Qué bueno que pueda visibilizarse estos temas. Agradecemos a FAO por esta gran iniciativa, así como al permanente apoyo que da a nuestro país y creo que a toda la región, en atender la situación alimentaria y de agricultura en cada uno de nuestros países. Agradecerle, querida Silvana, gracias por esa iniciativa permanente a través del ALMA de mantenernos unidas y trabajando en pro de nuestras comunidades a nivel de toda Latinoamérica, a Fabiola, a Michelle, a la distancia, un saludo a Cecilia, a Rocío, a Yasmín y una bienvenida para Raquel, que hoy se une también a este bonito grupo de mujeres que no fuimos electas a ostentar cargos, pero que estamos de frente y al pie de la bandera, como decimos en Honduras, apoyando a nuestros esposos en todas las iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros países. Yo siempre digo que nos ha tocado vivir momentos especiales, la humanidad no, como bien lo decía don Julio, y a quien también le agradecemos, así como Alejandra, por estar hoy aquí, por este programa. Como lo decía al inicio, el mundo no estaba preparado para esto. Si retomamos el mes de enero, febrero de este año, pues no nos imaginábamos estar en una circunstancia como la que hoy estamos enfrentando, que ha venido a desafiar a cada uno de nuestros países en sus sistemas sanitarios, pero también en el sistema económico y en todo lo que tiene que ver con la vida de nuestros ciudadanos. Así que discutir hoy, poner en perspectiva lo que significa para la mujer rural, para el campo en general y para toda la ciudadanía los impactos fuertes que ha tenido el COVID-19, es importante, así como el poder compartir experiencias de lo que todos los países de la región estamos haciendo para enfrentar esta difícil situación. Y yo quiero contarles que en Honduras, desde que nosotros comenzamos en el gobierno en el año 2014, creo que soy la veterana de este grupo, la que más ha tenido el tiempo de poder ostentar esta posición como primera dama, pero siempre fue de vital importancia para nosotros, más que palabras, acciones, hechos concretos de cómo abordar la situación de nuestro país. Y por supuesto, siendo Honduras un país donde hay una mayoría de mujeres y todavía un país con una alta en el área rural, muchos de nuestros programas están enfocados hacia ello. Nosotros hemos dividido nuestras intervenciones siempre y en esta pandemia no ha sido la excepción en dos áreas importantes. Una que tiene que ver con las intervenciones desde la perspectiva social,
y la otra que tiene que ver con las intervenciones productivas propiamente. Y ahí vamos a hacer una corta presentación. Yo voy a centrarme en la parte social y el ministro Mauricio Guevara en la parte productiva, así como dos breves testimonios de mujeres, porque muchas veces es mejor escuchar a las protagonistas y que ellas son las que hablen y nos cuenten cómo están viviendo estas circunstancias. Desde que inició la pandemia aquí a nivel mundial, nosotros como gobierno comenzamos a tomar muchas iniciativas. Una de ellas, como el resto de los países de la región, fue determinar cómo han afectado la normalidad de nuestras naciones. Parte de estas medidas significó la entrega masiva de alimentos a través de un programa que hemos denominado Honduras Solidaria y que ha permitido entregar miles de bolsas de alimento a familias en todo el país y especialmente en el área rural. Como están viendo en pantalla, en Honduras el 51.7% de la población lo constituyen las mujeres y el 43.2% de la población hondureña se concentra en el área rural. Como les decía antes, siempre ha sido una prioridad el atender a las mujeres y a las niñas en general y, por supuesto, en el área rural antes y durante y posteriormente después de que salgamos de esta pandemia. El empoderamiento económico de las mujeres es clave para reducir la pobreza y, por supuesto, la educación al mismo tiempo. Les comentaba antes algunas de las participaciones que hemos hecho como gobierno. La entrega masiva de alimentos ha sido una de ellas, pero también programas que ya existían y que hoy nuevamente se afianzan, como es la intervención del bono rural, conocido por nosotros como Bono Vida Mejor, que atiende a más de 384 mil hogares participantes a nivel nacional. Y muchos de ellos, la gran mayoría, son hogares que se encuentran en el área rural. Este programa de ayudas condicionadas tiene como objeto motivar a que las familias manden a sus hijos a las escuelas y además a ver la parte de salud. Ambas intervenciones son transferencias condicionadas, tienen un alto impacto en el desarrollo de las familias hondureñas. Y por supuesto, en estos tiempos de la pandemia, el tener acceso a estos ingresos va a generar un bienestar importante en cada una de las poblaciones. Al mismo tiempo, el programa Mejores Familias es un programa que nos ha permitido poder llegar, continuar llegando. Ya llegábamos a más de 300 mil familias a nivel nacional, especialmente en el área rural, para trabajar con la mujer como protagonista y ayudarla en todo lo que es autoestima, prácticas de autocuidado, mejores prácticas alimenticias, control de emociones, prevención de embarazo adolescente, inmigración irregular, que son temas en el día a día de nuestro país. Hoy, con la pandemia, continuamos de cerca a través de nuestros guías de familia y de los promotores de Mejores Familias que tienen presencia en el territorio, en cada una de las comunidades, dándoles seguimiento a estas labores de formación en las mujeres, empoderándolas y aconsejándolas. Hoy por hoy, en otros temas, además de los que les he mencionado, por supuesto, en el cuidado, en la prevención de esta enfermedad COVID-19. En nuestro país, puedo comentarles que el COVID comenzó, como en todos los demás países, especialmente en las áreas urbanas. Sin embargo, hemos visto cómo es un riesgo inminente en las áreas rurales. Hemos tenido algunos focos de enfermedad en algunas zonas productivas del país y cuando se logró aislar el foco de infección, pudo verse que era precisamente áreas productivas que estaban trasladando sus productos a las grandes ciudades y eso generaba un riesgo. Por ello, en nuestro país se ha tomado una determinación y es el uso obligatorio de la mascarilla, así como las medidas de distanciamiento. Entonces, a todas las mujeres del área rural, a todas las familias, se ha hecho entrega masiva también de mascarillas. Se les ha capacitado más de 30 mil familias en el campo. A través del programa Mejores Familias se les ha capacitado en campañas de desinfección en sus hogares y comunidades como una estrategia de prevención del COVID-19. Otro de los programas que hemos podido continuar
impulsando, ya tenía un largo recorrido en el país, es el programa Crédito Solidario. En este programa se busca el acceso de las familias, de las mujeres especialmente, la mayoría de las beneficiarias de Crédito Solidario son mujeres, a que puedan acceder a capitales de trabajo con condiciones muy flexibles y que les permita emprender pequeños negocios. Esto se acompaña de capacitaciones, de la formalización de los pequeños negocios y de la capacitación y mejores prácticas en cuanto al emprendimiento. Ha sido de mucho éxito, hemos visto muchas mujeres que con pequeños emprendimientos comienzan a tener mejores condiciones de vida, pero no desconocemos el enorme desafío que presenta para toda la economía de la región y para la economía de nuestro país, la crisis del COVID-19. Por ello, como parte de los programas que ya el país había estado sosteniendo en los últimos años, pero que hoy se han afianzado en el marco de esta pandemia COVID-19, hay dos estrategias dirigidas al campo. Una de ellas es el bono de solidaridad productiva. En el ciclo de primera de este año 2020 se beneficiaron 31.518 productores, de los cuales 7.941 son mujeres, lo que significa un 25.2%. Los demás restantes participantes son hombres. Aquí lo que se hace es dar acceso a semillas, a fertilizantes, para que pueda sembrar en cada una de sus comunidades. La participación étnicos también tuvo un gran realce, ya que por primera vez se alcanzó el 13.8% del total de beneficiarios, lo que representa más de 4.352 productores que pertenecen a diferentes grupos étnicos en nuestro país. Quiero recordarles que Honduras es un país, es el quinto productor cafetalero a nivel mundial y por lo tanto el café es muy importante en nuestra región, así como lo es la producción de granos básicos y la producción de cacao también. Pero particularmente el café es un producto muy importante para la economía hondureña y este año se ha implementado el bono presidencial cafetalero, que es un apoyo directo a más de 91.462 productores a nivel nacional. Y la entrega de este bono abarca un fuerte componente de mujeres. 78.96% de los beneficiados son mujeres, a quienes también se les entrega los fertilizantes para que puedan cuidar sus fincas, así como en la cosecha que muy pronto se acerca. Esto es para mantener la economía de nuestro país. Hoy por hoy, una de las metas del gobierno de la República es el cuidado de la familia, el cuidado de la salud. Y puedo decirles que como una persona que, al igual que Michelle, tengo entendido, ha padecido el COVID-19 personalmente, es importante mantener esa conciencia del cuidado, es importante proteger a nuestras familias, pero también es importante ver hacia adelante dónde vamos a estar cuando esta pandemia termine. Y por eso las medidas que sigamos tomando en relación a la protección del campo, a las mujeres en el campo, a la prevención contra la violencia, que muchas veces se acrecienta en medio de esta pandemia, es importante. Todos los programas que les he descrito nos ayudan precisamente a eso, a tener una mirada hacia el presente. No únicamente ver esta emergencia, sino que ver hacia dónde vamos caminando. El ministro Mauricio Guevara nos continuará comentando algunos programas que tienen que ver con la parte productiva, pero antes solamente quiero dejarles dos breves videos que narran algunos de estos testimoniales de todas estas mujeres a quienes estos diferentes programas han beneficiado. Y nosotros nos capacitamos, que nosotros vamos a cambiar nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros hijos, tanto lo que es la educación, a Dios, el presidente de la República, como Orlando Hernández, que nos ha tomado en cuenta el día de hoy, porque antes nadie se tomaba en cuenta a una mujer, a un joven. Yo de mi parte tengo una criadería de cerditos, pero no son cerdos de la raza grande, son cerdos de los indios, como decimos, pero yo con eso reflejo que mis hijos ya no voy graduando ya. Son profesionales y tengo otro para graduar a través de ese bono que nosotros vamos a alcanzar, vamos a lograr lo que hemos pensado, lo que hemos soñado. Nosotros hemos logrado
comunidad Victoria Durán, que llevamos el gorro de aquí, al cual con las madres solas se sienten felices, contentas, y ahora también con nuestros ancianos, con una bolsa solidaria también, que hemos llevado, que se han llevado a tener sus casas, con otra enfermedad que tenemos en COVID. A través del día de hoy, con esta pandemia, lo que nos queda hoy en realidad es hacer todo el equipo necesario. Mascarilla, la distancia de metro y medio, dos metros, para no salir contagiados. Muy bien, muy buenos días, honorables primeras damas. Un saludo cariñoso y respetuoso a la distancia. A nuestra primera dama, abogada Ana García, siempre nuestra admiración, nuestro respeto por ese empuje y ese día a día del seguimiento a estos temas de la inclusión y el aumento de la parte de género en todos nuestros proyectos y programas. Dentro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería hemos creado, y también a la FAO, un agradecimiento especial por el tema de agricultura familiar, que les informo que al momento ya está como política pública, está el decreto de ley para revisión en el Honorable Congreso Nacional, que este es la sombrilla para todas las actividades de esta Secretaría de Agricultura y Ganadería. Dentro de ello estamos manejando los programas de desarrollo rural bajo esa sombría de agricultura familiar, en el cual tenemos dos programas, uno Emprende Sur y el otro se llama Prolenca. Aquí voy a poner algunos ejemplos de ellos. En el tema de Emprende Sur, estamos orientados a ayudar al tema de género con el tema de activos productivos, financiamiento, producción y productividad y enlace de mercados. Este es un ejemplo de una empresa asociativa de mujeres campesinas en la cual tenemos el tema de leche, el tema de cultivo de marañón y procesamiento con valor agregado para exportación a Europa, en los cuales nos ha dado un resultado muy positivo en el tema de generación de ingresos y obviamente las mismas mujeres empoderadas han creado la generación de empleos. También en el tema de granos básicos, la mujer ha sido un pilar fundamental en este tema, con lo que decía nuestra primera dama, en cuanto a los temas de los bonos para la generación de ese alimento que necesitan. Hay otros proyectos que nosotros hemos venido manejando desde el 2014, como la Alianza por el Corredor Seco, un proyecto histórico donde, además de que la cooperación externa había dado el apoyo durante muchos años, por primera vez en la historia de Honduras, el gobierno del presidente Hernández pone a la disposición 400 millones de lempiras también para apoyo a este tema y en el tema de género, en el tema de nutrición y salud de todas esas familias rurales de tierra adentro. También es importante mencionar que nuestra primera dama siempre nos ha tenido de cerca con el tema del empoderamiento de las mujeres rurales en cuanto a subir la inclusión de proyectos y programas y proyectos. Más del 50% de los puestos de la toma de decisión en el tema agrícola al día de hoy hemos cambiado la matriz, lo tienen las mujeres rurales en temas de cajas rurales, que es el tema de financiamiento. Estamos amarrando el tema de estas cajas rurales y el empoderamiento de la mujer con programas como el de Banprovi, que es el Banco de la Producción Nacional, el cual hay un programa de crédito del 8.7 y en el cual las mujeres tienen un papel fundamental en el tema de la administración. También el proyecto Prolenca es un proyecto que ha venido a impulsar el tema de este tema de financiamiento, cajas rurales, asociatividad, con el tema de asistencia técnica, en el tema administrativo, en el tema organizacional y en el tema también administrativo. Adelante. Esto es en los departamentos más sensibles que hemos tenido el tema de pobreza y extrema pobreza,
pero tampoco nos hemos querido quedar en ese tema solo en la zona rural. A través de Agricultura Familiar, de la unidad que se ha creado en esta Secretaría y primero Dios ya entre como proyecto de ley en el Congreso Nacional, también nos hemos dado a la tarea de solicitar a la FAO, que ya le va a llegar a julio ese proyecto, a través del tema del COVID que hemos pasado, de activar el proyecto piloto que existió con FAO en Honduras de agricultura urbana. Ya tenemos seleccionados las colonias y los barrios de mujeres emprendedoras con los lotes ubicados y con las condiciones aptas para montar este tema de agricultura urbana para que el alimento esté cada vez más cerca de nuestros pobladores en este tema del COVID. El tema de agricultura no ha sido fácil. Creo que ahí hay unos colegas, el ministro de Ecuador me podrá apoyar con este tema de que no ha sido fácil en el tema de cambio climático cuando hemos recibido este tema de agricultura. Hemos tenido que ponernos creativos con el tema de activos productivos como cosechadoras de agua, que gran parte de mujeres han tenido el beneficio de la asistencia técnica y la construcción de estos activos productivos. También en el tema de mejorar las capacidades locales para aumentar la seguridad alimentaria, el tema importantísimo de lo que es los sistemas agroforestales y silvopastoriles que nos ha venido a ayudar este proyecto nuevo que lo vamos a lanzar, que es Sembrando Vidas, con el aporte del gobierno de México para estos miles de productoras que estaban trabajando en el área de los bosques de nuestro país y cuidando las fuentes de agua, mejorando, reforestando estas cuencas y microcuencas a nivel nacional. La idea es que hemos venido cambiando la mentalidad de nuestras mujeres organizadas y a convertirlas en microempresarias rurales, teniendo sus unidades productivas, toda la asistencia técnica y todo el apoyo de nuestra primera dama y obviamente la instrucción de nuestro querido presidente abogado Juan Orlando Hernández. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que nos suman a esta riqueza de expresiones. Un tema importante como en esta coyuntura la importancia de compartir las buenas prácticas y de sumar los esfuerzos. También nos plantean dos ejes relevantes, el tema, el pilar de la acción del gobierno de Honduras en términos de todo el área social, en términos de medidas de protección social, de transferencias monetarias condicionadas, de iniciativas de formación y educación que impactan en los aspectos de salud y de educación, y también todas las medidas importantes en la emergencia sanitaria. Lo productivo fundamental en la generación de ingresos, de empleos, que en esta coyuntura son muy relevantes en términos de facilitar activos productivos, favorecer el acceso a mercados y el valor agregado de los productos agropecuarios, donde las mujeres también están involucradas y jugando un papel importante. Pasamos pues a nuestro siguiente grupo de panelistas. Es un gusto contar con la participación por parte de la señora Yasmín Colón de Cortizo, primera dama de Panamá, y la señora María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social. Por favor, tienen la palabra. Queridas primeras damas y amigos de Latinoamérica y el Caribe, es un gusto saludarles y de manera especial a Raquel, primera dama de República Dominicana, que hoy se integra a nuestra Alianza ALMA, y a Julio Verdegué, director regional de FAO para América Latina y el Caribe, y a nuestra moderadora Alejandra Zafa. Los países de nuestro continente comparten un mismo origen, y aunque nuestras sociedades tienen características muy similares, tenemos formas distintas de enfocar nuestras realidades. En el caso de nuestra república, mi esposo,
tiene una visión sociopolítica de nuestra realidad que identifica como los cinco Panamás: el Panamá moderno, el de la clase media, el de los barrios, el Panamá agrícola rural y el de las comarcas, de los pueblos originarios. Hay claras diferencias entre esos cinco Panamás. Esa desigualdad se ha hecho más evidente y se ha agravado con la pandemia, especialmente en el caso de la mujer rural y de las comarcas. Y por ello, hemos redoblado nuestros esfuerzos para ir cerrando la brecha, reducir la pobreza y la desigualdad. En el despacho de la primera dama colaboramos activamente con ministerios e instituciones para lograr, en un esfuerzo conjunto, transformar la vida de nuestros ciudadanos, particularmente la de aquellas mujeres panameñas que corren el riesgo de quedarse atrás. Nuestras mujeres del campo viven una doble perspectiva, en ambos casos adversas, es decir, son mujeres en una sociedad dominada por los hombres y además habitan en las áreas rurales, en un sistema socioeconómico definido y dominado por las grandes ciudades. Por ello, estamos desarrollando acciones que ataquen directamente estas dificultades, como es el caso del programa La Mujer Rural, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, dirigido a ayudar a las mujeres del campo e indígenas, asesorándolas, capacitándolas, apoyando sus organizaciones, otorgándoles personería jurídica, promoviendo relaciones de igualdad en términos de género, clase y etnia. Señoras y señores, uno de los principales problemas para las mujeres rurales es la falta de oportunidades que les permita desarrollar sus ideas de emprendimiento. Por ello, nuestro gobierno está promoviendo acciones como el programa de crédito Mujer Agroemprendedora, que tiene el propósito de promover la participación de la mujer del campo en la producción agropecuaria, otorgándole financiamiento como micro, pequeña y medianas productoras. En mayo del 2020, como parte del alivio económico frente a la pandemia, creamos el programa Panamá Agrosolidario, que ha beneficiado a 121 mujeres dedicadas a la actividad agropecuaria, otorgándoles financiamiento con 0% de interés para que puedan mejorar e incrementar sus producciones y sus ingresos. El proyecto Transferencia de Oportunidades Rurales es otro programa que brinda apoyo a mujeres y jóvenes, otorgando financiamiento no reembolsable para pequeños negocios agrícolas y no agrícolas, como fuentes generadoras de ingresos y empleo. Hasta ahora, 1.259 mujeres se han beneficiado con este proyecto. Estamos trabajando también con el sector artesanal, a través del Ministerio de Cultura, para implementar estrategias de emprendimiento que incluyen bancarización y marketing digital, para impulsar la venta de artesanías, especialmente para las mujeres de las áreas rurales e indígenas. Como parte de las acciones del programa de promoción artesanal, recientemente se dio capacitación completa a 350 artesanas para la confección de mascarillas sanitarias lavables, que se comercializaron a través de ferias artesanales virtuales. Estas ventas de mascarillas generaron ingresos por $120,000 y en concepto de ventas de otras artesanías en esas mismas ferias virtuales, se lograron ingresos por más de $250,000. Esta experiencia exitosa es un avance significativo para ellas y para todos los artesanos. Amigas y amigos, entendemos que las tareas por el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer se deben enfocar desde una perspectiva de conjunto. Por ello, durante el primer trimestre del año 2020, el Ministerio de Desarrollo Social creó el programa Mujer Cambia Tu Vida, con el objetivo de impulsar a nivel nacional el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Este programa se desarrolla en coordinación con otras instituciones estatales, creando mecanismos de prevención de la violencia contra la mujer y especialmente en las comunidades más vulnerables, las de pobreza y pobreza extrema. En alianza
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se crea el proyecto Cohesión Social en Panamá para impulsar el mejoramiento de los sistemas agroalimentarios de más de 1.300 familias de la población indígena Nobeuglé. Con ello, se contribuye a la reducción de los niveles de la pobreza, mejorando la calidad de vida, el empleo digno e incrementando el desarrollo económico y la seguridad alimentaria, a través de la integración de las mujeres en los procesos de desarrollo local. Otra iniciativa de nuestro gobierno es el programa Familias Unidas, a través del cual se han realizado capacitaciones a 1.320 mujeres en técnicas de siembra y manejo de cultivos, entregándole además herramientas agrícolas, insumos y semillas. El pasado 3 de agosto lanzamos el programa Banca de Oportunidades, dirigido a nuevos microemprendedores y emprendedores que se están reinventando. Este programa, al que se han asignado 20 millones de dólares, financia préstamos de 2.000 a 5.000 dólares en plazos de 84 meses, con intereses blandos. Hasta la fecha, el 70% de las solicitudes tramitadas son de mujeres del campo, indígenas y del Panamá de los barrios. Amigos todos, agradezco la oportunidad que la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, nos brinda para compartir con ustedes en Latinoamérica y el Caribe algunas de las iniciativas que llevamos a cabo para contribuir a crear las oportunidades de vida más dignas para nuestras mujeres del campo y nuestras mujeres indígenas. Ante las circunstancias creadas por la crisis de la pandemia, es el momento de unir fuerzas para lograr un mismo objetivo: luchar contra la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, por compartirnos estos múltiples Panamás y las diferentes estrategias de acción para responder de manera específica a la diversidad de necesidades. También importante el llamado que nos hace a sumar esfuerzos en esta coyuntura. Por último, nos quedan pocos minutos, no por ello menos importante la participación de la señora Raquel Arbaje, primera dama de la República Dominicana, quien nos compartirá algunas reflexiones sobre las mujeres del campo en su país. Agradecemos su participación. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, excelentísima señora Silvana Abdo, la primera dama de Paraguay, la señora Fabiola Yanes, primera dama de Argentina, Michelle Bolsonaro, primera dama de Brasil, y la delegación de la primera dama de Chile, Rocío González, primera dama del Ecuador, Ana García de Hernández, primera dama de Honduras, a Mauricio, su asistente y ministro, a Yasmín Colón de Cortizo, primera dama de Panamá. Yo soy la novata del grupo. Muchas gracias por recibirme. Igualmente, quiero agradecer al honorable señor Julio Verdegué, representante regional de FAO para América Latina y el Caribe, a la honorable señora Alejandra Zafa, del equipo de género de FAO en Roma, distinguidas personalidades que acompañan a las excelentísimas primeras damas, señoras y señores. Es para mí un honor participar por primera vez en una reunión de las alianzas de cónyuges de jefes de estados y representantes, ALMA, cuyos objetivos expresan el compromiso de cada una de ustedes con el presente y el futuro de sus respectivos países, y en esta ocasión con las mujeres rurales en particular. Hace apenas 2 días estoy aquí apoyando a mi esposo, Luis Abinader Corona, quien tomó posesión de su cargo. Las circunstancias en que su investidura se producen están marcadas por los enormes desafíos que ha presentado el COVID-19, que ha llevado más de 1,000 y algo de muertes en nuestro país. Esta imprevista aparición de la COVID-19 ha venido a agravar los males estructurales que afectan a la República Dominicana, al mundo, y castigan con mayor virulencia a la población social y económicamente desfavorecida,
¿cómo son las mujeres rurales de las cuales nos estamos hablando, ¿no? Y tratando el caso? Sin embargo, aún con 2 días, estamos dispuestos a dar la batalla con las mejores armas que puede disponer un gobierno: la eficiencia, la justicia, la equidad, la transparencia y la priorización de medidas concretas que dignifiquen la vida de las mayorías. Como dominicana, aspiro a ser útil a mis compatriotas y me dispongo a trabajar activamente por los objetivos que tiene el presidente Abinader Corona, cuyo programa de gobierno reivindica de manera expresa la autonomía económica, la igualdad de derechos de la mujer campesina, y reconocemos su inestimable contribución en la lucha contra el hambre. Como bien resalta la convocatoria de este webinario y ha sido relevado en otros documentos de la FAO, el contexto de la pandemia desfavorece de manera patente a las mujeres rurales. En el caso de la República Dominicana, nuestras mujeres representan el 43% de la fuerza agrícola. Junto a sus iguales en la región, ellas sufren la invisibilidad social de su papel en la reproducción de la familia, de sus aportaciones a las producciones agropecuarias y de su contribución a la seguridad alimentaria de sus hogares y de toda la población. Revertir estas inequidades adquiere en estos momentos de riesgo e incertidumbre global una importancia cardinal. Los dominicanos y dominicanas estamos convocados a trabajar unidos para conjurar los efectos de la COVID-19 y evitar que, como advirtiera hace apenas unos días el representante de la FAO en el país, el señor Rodrigo Castañeda, se pierdan los progresos obtenidos en la lucha del hambre. En prevención de este riesgo, el presidente Abinader Corona, en tan solo, como dije, 2 días, anunció en su discurso de juramentación que nuestro Banco Agrícola dispondrá de 5,000 millones de pesos, equivalente a 1,86 millones de dólares, para el financiamiento a tasa de interés cero para la nueva siembra. Apoyará la comercialización y brindará asistencia técnica para garantizar la seguridad alimentaria. Esta medida beneficiará de manera directa al 25% de las mujeres campesinas legalmente tituladas y que son dueñas únicas de las unidades productivas. Les aseguro, apreciadas amigas, que nosotros, como nuevas autoridades, y yo en compañía de todas ellas, enfrentaremos los desafíos de la pandemia y pondremos toda la voluntad política en reducir la pobreza, en garantizar la seguridad alimentaria y hacer efectivos los derechos de las mujeres rurales. Saludo efusivamente cuánto he aprendido de cada una de las experiencias de los países que están aquí hoy presentes. Y estas mujeres rurales, mujeres con derecho, qué oportunidad para articular y promover políticas regionales a favor de las mujeres del campo. Pero la reciente instalación de nuestro gobierno me obliga a tomarme el tiempo de ponderar el alcance de la participación de nuestra oficina en esta iniciativa e identificar los posibles aliados institucionales, los cuales desde ya, en mi pequeño espacio de tiempo, he aprendido bastante hoy. Les reitero a ustedes mi satisfacción con ser parte de este necesario espacio de solidaridad y diálogo. Y espero que el futuro nos depare muchísimas oportunidades de trabajar juntas por el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias, bendiciones y sigamos unidas y en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Nos evoca principios relevantes para la acción, la justicia, la equidad, la transparencia. También muestra la importancia de darle visibilidad a las mujeres rurales y de su contribución a la seguridad alimentaria, reconocer las inequidades que enfrentan y actuar en consecuencia. También es una invitación que nos hace para la acción conjunta, para el aprendizaje y el intercambio como el que hoy hemos estado siendo testigos. Muchísimas gracias. Bien, llegamos al final de nuestro webinar.
Creo que el día de hoy hemos sido testigos de una invaluable riqueza de experiencias e iniciativas dirigidas a mujeres rurales de la región. Sabemos que la crisis provocada por la pandemia pone de relieve la importancia de invertir y de manera específica en las mujeres rurales. Es una condición indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda 2030. Tenemos de frente un sinnúmero de desafíos, como bien hemos visto, si bien algunos de ellos previos a la pandemia y que hoy se recrudecen, lo que pone en riesgo la erradicación del hambre y la pobreza en la región. No obstante, contamos también con una riqueza de iniciativas esbozadas por las y los panelistas el día de hoy, lo que constituye un terreno fértil para continuar en esta lucha por los derechos de las mujeres rurales, ¿no? Tenemos de frente la posibilidad de ver el rol protagónico de las mujeres como una oportunidad para los países de la región y la necesidad de ofrecer respuestas innovadoras y conjuntas. Tenemos finalmente, antes de despedirnos, yo quisiera agradecer el esfuerzo de ALMA por su activo papel en el impulso de la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, y por el empeño para la realización de este webinar. Queremos también hacer una extensa invitación para seguir sumando esfuerzos junto con FAO en todas estas iniciativas, en la creación de estas plataformas de acción conjunta. A los panelistas, las panelistas, primeras damas, ministros, ministras, muchísimas gracias por sus aportaciones y sus lecciones. Quiero también reconocer el esfuerzo y dedicación del equipo de la Oficina Regional de la FAO para hacer posible este evento. Por último, nuestro agradecimiento a todas y todos quienes nos acompañaron en esta importante discusión. Buenas tardes.